Muchas gracias, compañeros en estudios. Me acompaña Miguel Ángel Ramírez, eres gerente comercial del Sana. Y es que hoy, a las 11:59 de la medianoche, estaría concluyendo esta amnistía. Bueno, ¿cuál es el trámite? ¿Cómo las personas que adeudan a la institución pueden realizar esta gestión, este pago, ya hoy último del 2019? Buen día. Hola, buen día, gracias por el espacio, felicidades antes que nada, ¿verdad? Las personas que todavía deudan a la institución pueden abocarse a cualquiera de nuestras oficinas. Nos encontramos en este momento en el Centro Comercial Santa Mónica, frente al INFOP. Recuerde que también tenemos el de la Primera Avenida, Sana Central, en el AER de la Alcaldía Municipal y Centro Comercial Los Castaños. Ok, entonces las personas se abocan a nuestras oficiales de servicio al cliente, ellas les autorizan en sistema el pago de la amnistía. ¿Qué es la amnistía? Usted solamente va a pagar lo que es servicio de agua potable y alcantarillado adeudado a la institución, quitando así intereses moratorios, multas por reconexiones y otros recargos, ¿verdad? Entonces, una vez que usted se le autoriza, procede a ir al banco, a la ventanilla, hace el pago y regresa con su recibo ya pagado en fecha máxima hoy 31 de diciembre de 2019 para poder aplicar al beneficio de la amnistía. Ese es el trámite en resumidas cuentas. Con esta amnistía, ¿cuánto espera condonar el SANA? Esperamos llegar a un recaudo no menor de 30 millones de lempiras. Bueno, ¿qué sector es el que está más endeudado? ¿El residencial, el industrial? ¿Y cuántas personas, Miguel, se van a ver beneficiadas con esta amnistía este año? Importante dato. Teníamos estipuladas cerca de 30.000 personas que se resultarían beneficiadas, abonados con este beneficio. Sin embargo, no se han acercado ni siquiera 2.000. O sea que el próximo año, este restante que no ha venido a la institución, pues muy posiblemente caiga en las órdenes de corte de los operativos que iniciamos el 2 de enero. ¿Se ha logrado recuperar esa deuda que tenían muchas personas del sector residencial y también comercial? Residencial y comercial son los que adeudan más a la institución. Estamos hablando más de un 50% en residencial. Se ha logrado. Ahora son los que más han aportado en esta o han optado por el beneficio de la amnistía. Y bueno, esperamos que continúen con esa cultura de pago en su servicio de agua potable, porque recuerde que estos fondos sirven para brindar un mejor servicio, que es lo que la gente espera. Además de eso, pues el sector comercial, industrial, pues también les hacemos el llamado, no solamente mire para que mantenga su factura al día, sino para que haga uso racional del recurso. Y aprovecho el espacio para también decirles, si usted ve en la calle algún tipo de desperdicio, por favor repórtelo a través de los medios o nuestras oficinas, y nosotros de inmediato procedemos a la reparación, ¿verdad? Y tomar las medidas necesarias del caso. Finalmente, cabe resaltar que hoy es un día muy ajetreado por esto del tiempo en compartir con familia, por la cena de fin de año. Se espera que las casas bancarias se mantengan abiertas, entiendo yo, unas hasta hora del mediodía. ¿Se puede realizar el trámite de pago mediante el internet? Así es. Tiene usted dos opciones. Puede salir de la agencia a los moles, que son los que están abiertos más tarde, ¿verdad? Las agencias bancarias de los centros comerciales. Tengo entendido que hasta las 2 de la tarde algunas de ellas. Pero si no lo puede hacer, hasta las 11:59, ¿verdad? De la noche, a través de Interbanca. Muchas gracias. Miguel Ángel Ramírez, gerente comercial del SANA. Tiene tiempo todavía. Todas estas personas que se encuentran en deuda con el SANA, hoy perfectamente puede realizar usted este trámite. Bueno, pendientes, compañeros, de más informes junto a Gerson López. Regresamos con ustedes al estudio. Buen día. Bueno, continuamos con la Operación Pollo y Operación Big Colas. Ahora vamos hasta la colonia Santa Clara. Ahí está el periodista Denis Andino y esta es la Operación, pues, de HCH. Así es.